Terminamos con esta, ahora sí ya paró. Para ver si cantamos entre todos. Quiero agradecerles mucho a cada uno de ustedes por la linda compañía y por regalarme esta noche tan bonita. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga por venir. ¿Qué vas a hacer esta noche? Yo pienso que podrás dejar a un lado todo. Mi compañera serás. El sueño es esta noche. Podremos inventar el frío y las estrellas. Provocan siempre algo más. Estas son las coristas. Esta noche es fantasía, es la luna amiga mía, pero me falta sentir tu compañía. Al salir de la ciudad hallaremos soledad. A ver si me ayuda, vamos a ver. Y no basta una noche completa, las horas enteras y no bastará. Pero quiero saber si nos vamos ahora. Te invito a ser feliz. Iremos a la luna. La ruta. Hacer esta noche y arriba las servilletas. Qué linda noche. Esta noche es fantasía, es la luna amiga mía. Al salir de la ciudad hallaremos soledad. Y no bastará una noche completa, las horas enteras para amar. Y no bastará, pero quiero saber si nos vamos ahora. ¿Qué vas a hacer esta noche? Ser feliz. Iremos a la luna. La ruta me la doy. ¿Qué vas a hacer esta noche? Vengo a ser feliz. Iremos a la luna. Pero saber si nos vamos ahora. ¿Qué vas a hacer esta noche? Ya no pregunto más. Yo sé que habrá más noches, pero ya ha amanecido y la luna la apagas tú. Gracias, buenas noches. ¡Qué linda noche! ¡Que Dios me lo bendiga! ¡Hasta pronto! ¡Buenas noches! Bueno, estamos aquí con
la extraordinaria voz romántica de Costa Rica, el señor Rogelio Cisneros, en un evento lindísimo que estuvimos haciendo en Monte Campana. ¿Cómo está, Rogelio? Pues aquí, disfrutando el momento, porque la gente siempre me trata tan bonito. Yo creo que es recíproco cuando uno trabaja y recibe tanto cariño. Yo creo que no hay dinero que valga, digo yo. A mí se me olvida cuánto me están pagando y yo lo disfruto mucho. La noche es muy bonita, muy especial, y le agradezco mucho al público por tanto cariño y tanto apoyo que me demuestran a través de los años. ¿Y cuál de esas canciones que estuviste interpretando hoy te traen recuerdos a tu mente para volverlas a vivir cuando estás encima del escenario? Pues todas las grabaciones. Yo no es que haya una u otra, sino cada canción tiene su historia. Son muchos años de trabajo en esta profesión, y yo creo que cada canción, cada grabación que hemos hecho tiene su trayectoria, tiene su momento, y yo le agradezco a la gente que apoyen estas canciones, porque siempre me las piden, son infaltables, y cada vez que hago una presentación en vivo, pues no puedo dejar de cantarlas porque siempre me las piden. A mí me encanta cuando empezás a cantar. ¿Qué vas a hacer esta noche? Ah, más bien es una de las más solicitadas, y siempre, curiosamente, yo la elijo al final porque la gente siempre la espera. Es curioso porque el otro día estaba cantando yo en una graduación de escuela. Imagínense ustedes, son chiquitos de escuela, y uno dice, bueno, yo sé que me contratan para una graduación de sexto grado de escuela. Yo sé que es por los papás, lógicamente. Pero en su momento yo canté esta canción, ¿qué vas a hacer esta noche? Invité a los chiquillos de sexto grado y la cantaron conmigo. Y a mí se me pararon los pelos, así como dicen así. Porque los chiquillos se saben las canciones. Claro, yo sé que es por los papás, pero uno le agradece mucho al público que tomen en cuenta estas canciones para un momento tan trascendental en la vida. Esta canción me la han cambiado en el vals tradicional que bailan los recién casados. Y para mí es un gran honor, un gran honor. Son momentos muy bonitos en la vida. Y yo le agradezco al público costarricense que tomen en cuenta estas canciones. Para mí es una gran alegría que me tomen en cuenta. ¿Y cuándo fue que empezó esa tradición de saque su pañuelo y cante, cante y mueva el pañuelito? Vea usted, José, no sé, no lo tengo claro. Viera que fue así como muy espontáneo. Recuerdo una vez que había muchas servilletas de papel en la mesa, y la gente, cuando yo canté ¿qué vas a hacer esta noche?, pues se veía como esa oleada blanca yo, desde el punto de vista mío de escenario, yo veía ese montón de nube blanca, que eran las servilletas, la gente haciendo ola con las servilletas. Y me gustó tanto que lo adopté, lo tomé como costumbre para pedirle a la gente, cuando estoy cantando la canción, pues acompáñenme con una servilleta, y ha sido muy bonito. Claro que ha sido bonito. Mire, yo estoy seguro que un montón de gente que está allá en casita, que nos está escuchando, y mucha gente que anda en su carro en este momento, están disfrutando de tus palabras, porque ellos viven cada vez que vos les das esa vivencia, esa identidad que das cuando estás cantando. Que ahora que yo estaba aquí viendo a todo el público, viendo cómo lo llegas a dominar, cómo los hacer cantar con vos, hasta canciones que no son tuyas, sino canciones de otros cantantes que lo saben y que lo interpretan con esa gana, ¿verdad? Y eso es vivencia, y es fuerza tuya a la hora de estar en un escenario. Pues yo no sé, que hay una magia ahí cuando uno comparte con la gente. Yo no sé qué es lo que pasa. Será el cariño, será el apoyo que siempre me han dado.
Hay una química muy bonita que siempre la comparto. Siempre que hay una presentación en vivo con siempre me yo digo, el artista en vivo es cuando se sabe quién es quién, porque ahí es donde se sacan los elementos, cuando el artista da todo lo que tiene dentro. Decía un compositor suramericano: no puede echar nada afuera el que no tiene nada dentro. Si uno no tiene nada dentro, no puede transmitir nada. Y yo creo que eso es muy importante. La gente lo percibe de una u otra forma. Y yo lo recibo así, ese cariño que la gente me da a través de los años, lo percibo día a día. Y eso pasa cuando la gente canta las canciones de memoria. Uno dice: caramba, voy a cantar una canción que hace mucho no canto. Y la gente se la sabe. Y uno dice: caramba, qué agradecido se siente uno. Uno a veces lloro, a veces me pasa que se me salen las lágrimas cantando, porque la gente me da tanto, tanto cariño. Y es que nos han dado tanto. Bueno, y cuénteme, ¿cuándo vas a estar en el Melico Salazar nuevamente? Bueno, es un proyecto que tenemos para el año 2014. Estamos preparando un espectáculo especial para los enamorados. Con los invitados voy a tener unos muchachos, un grupo de cantantes que se llaman Master Key. Son unos muchachos limonenses que tienen unas voces increíbles y quiero invitarlos a que compartan conmigo el escenario por un momentito ahí, unas cuatro canciones tal vez. Vamos a hacer un especial para los enamorados. Por supuesto que vamos a cantar las canciones de la época de Gaviota, las grabaciones, otras canciones que me han gustado cantar. Vamos a tener un escenario muy moderno, muy, muy lumínico. Vamos a estrenar una... ¿Cómo les explico? Es una especie de proyección de escenario en tercera dimensión. Lo vamos a estrenar en el Melico. Y va a ser un especial que los estamos programando con mucho cariño. Queremos meter mucha tecnología. Hemos elegido un grupo de músicos de lo mejor que hemos logrado encontrar en a nivel académico, a nivel nacional, para hacer un show de calidad internacional, y que la gente pueda pues opinar que es un show de para importar, para exportar. Yo creo que ese es el propósito. Vamos a ver si lo grabamos en vivo también. Pues qué interesante, don Rogelio. ¿Qué fechas van a ser eso? 6, 7, 8 y 9 de febrero. ¿Y vas a tener a Master Key? A Master Key, los muchachos, los morenitos de Master Key, voy a compartir con ellos. Son increíbles, tienen unas voces increíbles. Por eso los hemos invitado, porque yo creo que la gente tiene que apreciar a estos muchachos. Ojalá que nos des una entrevista para esos días con esa gente tan linda de Limón, y que podamos ahí en 107.1 una piecita de ellos y una piecita suya para estar anunciando ese evento tan lindo que van a tener. Una de las voces, bueno, para mí, la voz más importante de Costa Rica en el género romántico, extraordinario, Rogelio. Muchas gracias, de verdad que yo me siento orgullosísimo de haber estado aquí, de haber formado parte de esta estadía tuya aquí en Montecampana. Agradecerte, y la gente debe estar contentísima escuchándote hoy sábado 2 de noviembre. Pues no, al contrario, para mí el honor es mío. Muchas gracias por su compañía y por tomarme en cuenta para compartir una noche increíble, lindísima. La gente en esta noche me han regalado tanto. Yo siempre lo disfruto tanto. Yo no sé por qué siempre hay esa química. La gente me da tanto cariño y yo los quiero tanto también. Así es. De verdad que cuando uno está con Rogelio Cisneros encuentra un hombre íntegro, un hombre humilde,
un hombre que tiene una voz extraordinaria, y eso que está diciendo, nosotros somos testigos, él se entrega, lo vive, y cuando uno vive y tiene pasión, lo demuestra, no lo puede fingir. Y cuando don Rogelio canta, de verdad que es un honor aplaudirte. Para nosotros ha sido un placer haberte tenido. Esto ha sido cortesía de Distribuidora Lazuli, allá a la gente linda de Distribuidora Lazuli, que usted, don Rogelio, usted sabe, con 50,000 pesos usted se puede hacer distribuidor. ¿Le gustaría ser distribuidor usted de Distribuidora Lazuli? Por supuesto que sí. Con solo 50,000 colones para los que están en casita, y con la gente linda de la joyería Santo Domingo, que está ahí en el puro centro de Heredia. Muchísimas gracias, don Rogelio. Al contrario, gracias a ustedes por tanto cariño y tanto apoyo a través de los años. Que Dios me los bendiga.